Por medio de un escrito presentado a la Fiscal General Consuelo Porras, el diputado del Movimiento Semilla, Samuel Pérez, ha solicitado que se aparte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del caso que investiga en contra de dicha agrupación política. Según expone en el memorial, desde el 14 de junio del 2022, la denuncia presentada por Rodrigo Rodas fue conocida inicialmente en la Fiscalía de Delitos Electorales, donde por medio de un memorial se habría solicitado el apersonamiento a la carpeta, ya que también Pérez fue denunciado dentro de la misma y en su calidad de secretario general en aquel momento. No obstante, en el de 2023 se hizo el conocimiento que la investigación pasó a manos de FESI, donde Criterio de Pérez se han identificado varias acciones ilegales, arbitrarias, y asegurando que el personal de la Fiscalía ha actuado de manera desleal, parcial y sin objetividad. Asegura también que se han filtrado por medio de perfiles anónimos partes de la carpeta a la cual no le han dado acceso a las partes involucradas en el caso. Por tal motivo, solicitan que se retire del caso a la FESI y se traslade nuevamente a la Fiscalía de Delitos Electorales, donde originalmente se llevaba la investigación.